Bienvenidos a un nuevo video de Music Solutions TV. Soy Marcelo Roacio y este video va a ser un poco distinto. ¿Por qué? Porque voy a ser un poco autorreferencial. Yo siempre fui usuario de los pedales de efecto a lo largo de toda mi carrera, pero desde que empecé a usar la GP200 de Valeton, esta es la mía, la verdad creo que es un viaje de ida, no hay vuelta atrás con los pedales de efecto. ¿Por qué? Pensemos que el usuario de los pedales de efecto está acostumbrado a modificar su sonido moviendo un potenciómetro, simplemente. Esto se aplica a esta pedalera que fue pensada, muy pensada, para el uso en vivo. Acá si nosotros queremos modificar, supongamos que nosotros armamos un programa y que cuando lo llevamos a la sala de ensayo o al show, quizás tiene mucha reverb o quizás tiene muchos graves o necesita más agudos, lo que sea. Simplemente, para los efectos, apretamos estos botoncitos, se prenden la pantalla específica de lo que sea. Por ejemplo, acá tenemos la pantalla del delay. Bueno, acá tenemos lo que podemos modificar con estos potenciómetros del delay. Apretamos guardar y ahí se guardó. Muy simple como eso. Acá tenemos otra pantalla, acá tenemos la pantalla del amplificador. Tenemos los graves, los medios, los agudos, la ganancia, etcétera, etcétera. Después, por otra parte, estos potenciómetros funcionan como los de un amplificador real. Tenemos ecualización de tres bandas, graves, medios, agudos. Tenemos volumen, tenemos ganancia y tenemos presencia, además de un control de nivel general. Entonces, si nosotros necesitamos más graves, menos agudos o lo que sea, simplemente movemos los potenciómetros y ya está. No hay mucho más que pensar. Otra de las características donde se nota que esta pedalera fue pensada para el uso en vivo es que la segunda hilera de foot switch es más alta que la primera, con lo cual nos evitamos pisar lo que no queremos pisar cuando estamos en el vivo, ¿no? Voy a mostrarles algunos sonidos y después volvemos. Escuchar, la GP200 de Valeton tiene sonidos para cualquier estilo, distorsiones que van desde las más duras hasta las más bluseras, delays, reverb, o sea, las posibilidades de esta pedalera son infinitas, que si bien fue pensada para el uso en vivo, también se puede usar como interfase de audio, ya que Valeton nos ofrece bajarnos un soft
Síganos en las redes, estamos en Facebook, estamos en Instagram, Music Solutions, Music Solutions S.A. y nos encontramos en el próximo video.